día de hoy me voy a ir a recoger una motocicleta que me van a prestar para hacerle un test drive. Muchos de ustedes ya lo habrán visto en el título del video. Voy a probar este 2023 una belleza de moto que me causa mucha expectativa y ustedes me van a acompañar en este primer video. Sí, señores, Triumph Tiger 900, la versión normal, no la Rally Pro. Desde hace más o menos 2 años que salió esta motocicleta, yo la vi y hice ojitos golositos, porque me encanta el diseño. Pero no había vitrina de Triumph en Colombia, así que no había nada que hacer. Hace más o menos 4 meses hicieron el lanzamiento de la vitrina, hablamos con ellos, negociamos que nos prestaran la motocicleta con una opinión completamente imparcial. Aquí no tenemos nada comercial, ninguna relación con Triumph, así que todo lo que les voy a decir va a ser completamente neutral, basado en mis experiencias. Esta motocicleta nos la vamos a llevar así como está, con las llantas de asfalto con las que viene. La vamos a hacer una prueba de asfalto, la vamos a llevar por off-road, tenemos 3 días para disfrutar de ella y les vamos a contar lo bueno, lo malo, lo bonito o lo feo, lo que sea que encontremos. En esencia, ¿cuáles son las diferencias con este modelo que es el que vamos a probar? Número 1, es una motocicleta que no va a tener las barras de protección en la parte de abajo, no va a tener quick shifter, no vamos a tener 2 modos de manejo que sí tiene la Rally Pro y algunas otras cositas adicionales, sillas calefactables, unos apliques aquí, unas exploradoras que van conectadas en esta parte. En esencia son las grandes diferencias. ¿Qué me gustó de esta motocicleta y por qué desde que la vi me llamó la atención? Número 1, teníamos rim 21 delante y rim 17, que en ese momento pues estaba bien, estoy hablando de hace 2 años. Hoy en día muchas de estas motocicletas vienen con rim 18 atrás. Vamos a ver qué tanto puede afectar la conducción de la misma. Pero vamos a tener unos rines que son completamente sellomatic. Además, vamos a tener una suspensión completamente regulable en compresión y en rebote de 240 milímetros de recorrido delante de la marca Showa, que esperaría funcione bastante bien. Por otro lado, tenemos unos frenos Brembo, el último lanzamiento de la marca italiana, que es la serie Stilema, porque esta motocicleta viene con frenos de pinza radial, no de pinza flotante. Esto es una característica de las motos de alto cilindraje de las Superbikes, que en teoría debería ofrecernos una frenada muy potente. Otra cosa que también me llamó la atención es este motor de 3 cilindros, que por ese tercer cilindro, al no ser bicilíndrica y tener ese cilindro extra, debería de jalar mucho mejor desde bajas RPMs y en todo el rango de revoluciones, algo que vamos a comprobar en las pruebas que vamos a hacer. Y una pregunta que muchas personas se van a hacer es, ¿y esta motocicleta cuánto cuesta? Hoy, esta versión, que es la versión Rally, tiene un costo de 95 millones de pesos más papeles, y la versión Rally Pro, que es la que tiene las diferencias que les acabo de mencionar, que es más top, esa tiene un costo de 105 millones de pesos más papeles. Enero de 2023, ¿no? Bueno, Gustavo, ¿alguna recomendación que tengas con la motocicleta? ¿Algo que tengamos que saber antes de iniciar esta prueba? Sí, es muy importante. 1, no la dejes mojar. 2, no le des pata. 3, ojalá que no haya barro ni destapado. 4, solamente asfalto. 5, no la pases de 80 km por hora. Está Sexto, me está volando gallo. No, para nada, es una moto delicada. No, hermano, no me pelee contra el mundo, güey. Dele, 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 así como dicen. Yo le estaba creyendo. Esta moto es para eso. Más, iba a decir, no hay video. No, esta moto es para eso. Ok, listo. Esta moto, acelérela, dele. Ya es una moto que está despegada, es una moto que ya tiene kilómetros encima, es una moto que tiene diferentes tipos de manejo. Entonces, una moto que está acostumbrada a que usted la coja y hágale, hágale, acelerador a fondo. Perfecto, métala por destapado, métala por lluvia, métala por barro. Mejor dicho, contra el mundo y esa moto no se les barata. ¿Listo? Es que arrancamos con este video. Hágale.
Bueno, de entrada tenemos buen alcance al piso, la moto está bien, pensé que iba a ser un poquito más alta, así que ya les cuento mis primeras impresiones con esta niña. Nos han prestado el demo tiene en estos momentos 3.343 kilómetros. Pero vamos bien aquí. Tocadito. Al piso para esperar que el camión pase y la moto se siente súper firme, súper firme. No siento nada raro, nada incómodo. La cúpula se ve pequeñita. Yo la verdad es que no soy de amigo de las cúpulas, no me gusta que me interfieran con la visual del frente. Me siento muy hacia adelante. Ya estoy acostumbrado a los elevadores de manillar que le tengo puestas a la 800, que me envían hacia atrás. Esos elevadores son perfectos para tener esa sensación de ir más vertical, más cómodo. Bueno, acabamos de tanquearla. Vamos a poner aquí el odómetro en 0, el parcial 2, y vamos a hacerle el control de cuánto nos consume. Vamos en estos momentos para La Vega, así que vamos a tener un poquito de tráfico y ya luego una autopista libre. Vamos a ver cómo nos va. Bueno, y llevamos nuestros primeros 10 kilómetros aproximadamente con esta Tiger 900. La tuvimos bastante en tráfico saliendo de Bogotá. Fue una experiencia bien interesante porque la moto se siente bastante liviana. Todo esto lo hago comparándola con mi F800, esa es la claridad. Entonces la siento mucho más liviana, estoy súper impresionado del torque del motor, tiene una salida muy fuerte. Con la persona que me está ayudando a grabar este video hicimos varias pruebas, poniendo las dos motos en diferentes cambios, mismas RPMs y arrancando. Y definitivamente el torque de esta moto es bien, bien fuerte, bien interesante. Es una moto que arranca muy bien desde bajas revoluciones, entrega el torque desde bien abajo y se siente muy dinámica, muy fluida, por lo liviana y por la potencia que entrega. ¿Qué otra cosa les puedo decir? Por encima de las 6000 RPM se siente mucha vibración. Bueno, no mucha, pero se siente vibración. Cosa con la que no estaba acostumbrado, mi moto a 6000 RPM es un poquito más aplomada, esta se siente ya más vibrona, una vibración un poquito fuerte en los manillares. Estoy adaptándome, así que les voy a seguir contando. En estos momentos nos dirigimos hacia una población que se llama La Vega, es una bajada bastante fuerte, entonces vamos a ver cómo se comportan los frenos en esa bajada, cómo se comporta el motor. Vamos a subir y vamos a hacer varias pasadas para sentir toda la potencia y todas las sensaciones que nos puede brindar. Luego vamos a hacer unas pruebas de off y vamos a estar alternando. Vamos a verificar qué sentimos del motor, qué sentimos de la parte ciclo, y así vamos a hacerle un buen test a esta belleza.
Llevamos 81 kilómetros probando esta niña. Nos fuimos para la carretera que va de Bogotá hacia La Vega. Para las personas que lo conocen, para las personas que no lo conocen, es una carretera muy pronunciada, en bajada, con muchísimas curvas, lo cual ha sido muy interesante para probar el motor, que hemos subido ya un par de veces. Muy interesante para probar la caja de cambios. ¿Y qué les puedo decir hasta el momento? Uno, que el motor tiene una entrega de potencia desde bajas RPM es muy interesante. Hemos hecho una comparativa entre esta 900 y mi F800, haciendo aceleraciones desde en segunda marcha, en cuarta marcha y en sexta marcha, desde baja velocidad, y la verdad es que la moto entrega el torque desde bajas RPM de una manera muy constante, muy progresiva, hasta más o menos las 7000, 8000 RPM, y en ese momento sientes como un boom, y la moto se siente ya un acelerón aún más fuerte. O sea, la primera parte no es que sea lenta, pero se desenvuelve muy bien, y ya llegamos a las 8000 y sientes un ¡ah! Cómo te lleva más hacia arriba. El motor es muy deportivo. Cuando Triumph nos dice que tiene un motor que entrega el torque desde bajas RPM, tiene toda la razón. Ahora, este motor pues obviamente necesita una buena caja de velocidades, y lo tiene. Con eso me refiero a que para este descenso, para no sobrecargar los frenos, que también son bien interesantes, pues hay que hacer muchos frenos de motor, muchos frenos flip o freno de motor, como en otros lugares lo llaman. Y en esos momentos, pasar de quinta a cuarta marcha o de cuarta a tercera se hace tan fácil que pareciera que la motocicleta tuviera quick shifter, y no lo tiene. Este modelo no lo tiene. El Rally Pro sí lo tiene. Y para tener un embrague de guaya, que aquí la podemos ver, es súper suavecito. El embrague no te cansa, no sientes dolor en los dedos. Es muy, muy cómodo. Algo muy bien logrado. Yo era una de las cosas que decía, esta motocicleta, ¿cómo no va a tener embrague hidráulico? La verdad es que no lo necesita. No se siente, no hay cansancio hasta el momento. Vamos a ver en off cómo se comporta. La caja de cambios está muy bien lograda. Supongo que hace parte integral de todo el desempeño de la moto. Las marchas te permiten bajar. Yo no había bajado nunca esta carretera en cuarta velocidad y sentir control en la moto. Yo la bajaba normalmente en tercera para sentir mi moto controlada. Aquí la bajé en cuarta velocidad y la moto se sentía perfectamente aplomada. El control del acelerador es electrónico, no pareciera. Y cuando digo no pareciera, es que no es tan suelto como muchos aceleradores electrónicos, en donde como que no hay como una retroalimentación, no hay un feedback de qué está pasando con el motor en tu muñeca. No, aquí sí se siente, es como si tuvieras una guaya, pero una guaya muy suavecita. Entonces también esa parte me ha parecido muy interesante. Le voy a encontrar un pero hasta el momento. Vibra por encima de las 6000 a 7000 RPM en esas aceleraciones que les mencionaba. En cualquier cambio, la sensación de vibración de la moto es mucho más alta de lo que yo vengo acostumbrado a sentir en mi F800. Aquí sí se siente, pues, una vibración que puede llegar a ser un poco incómoda. Y pues realmente lo que estoy haciendo es buscarle un pero hasta el momento. Por lo demás, me ha gustado muchísimo el desempeño de la motocicleta. Hablemos un poquito de los frenos, que aquí he tenido también la posibilidad de probarlos muy bien. Nada intrusivo el ABS, muy aplomada la sensación, el feedback también de los frenos. Permite hacer un pequeño movimiento en la manigueta y ya vas sintiendo la fuerza de frenado. Si ya quieres una frenada más brusca, puedes hacerlo y sientes como toda la potencia de frenada va, y no es tan agresivo como en algunas personas podrían decir de un rim 21 con una suspensión tan larga que la moto se clava. No, en estas bajadas no lo he sentido. El freno trasero es bastante, bastante bueno. Pues puedes controlarla jugando con los dos frenos y la moto se comporta y se sostiene supremamente bien. Hemos venido bajando, y que esto no lo vea la policía de tránsito, más o menos a 120, 125 kilómetros por hora, utilizando freno de motor, freno de caja, ya llegó la policía, y la moto se siente muy, pero muy bien. Entonces,
Chévere, es una moto que me ha parecido hasta el momento muy muy interesante. Vamos a hablar ahora de la posición de manejo. Voy a subirme a mi F800 y vamos a ver cómo me veo y luego comparamos contra la Triumph. Entonces, al subirme, esta es la posición de manejo que tengo en mi motocicleta. Yo mido 1,71 m, peso más o menos 82 kilos y esta es mi posición de manejo en la F800. Los pies llegan hasta el piso, bien. Este es el primer modelo de F800 que es un poquito más bajita. Las 800 del 2012 hacia adelante son más altas, así que si alguien tiene F800 y quiere comparar. Ahora me subo en la Tiger. Nuevamente, los pies llegan perfectamente al piso, pero algo que me está costando es, uno, que me siento más hacia adelante en la motocicleta y que siento el manubrio mucho más ancho, mucho más grande que en la F800. Entonces, eso me ha costado un poquito de trabajo adaptarme a esa sensación como más ancha. Tengo que estar más inclinado hacia adelante. Esta es una moto que para mí, para sentirme igual de cómodo con mi otra moto, pensaría que debería estar más o menos 1,5 cm hacia arriba y unos 2 cm hacia atrás. Creo que se puede lograr con unos elevadores de manilar. Yo, si la comprara, sería lo primero que le colocaría. Otra cosa que también les puedo decir es, la silla no está mal, pero tampoco está del todo bien. Ok, vengo acostumbrado a una poltrona, porque la silla Comfort de BMW solamente se la he visto a unas cuantas chopper, algo súper grande, súper cómodo, que sientes la nalga completamente abrazada por la silla. Aquí no, no está mal. Estamos hablando de que vamos aproximadamente unas 2 horas de conducirla y no me he sentido fatigado. Habría que andarla más largo, pero tampoco está tan mal como podrían ser unas cantas KTMs o otras motocicletas que tienen una tabla por silla. Acabamos de hacerle aproximadamente 80, 85 kilómetros de destapado y debo admitir que me siento más cómodo con la Tiger 900 que con mi F800, y eso es algo que no pensaba decir antes. ¿Qué les puedo decir? El motor como tal, puedes exigirlo en una subida, en una pendiente muy alta, puedes irte muy suave a bajas RPMs, o puedes tener una explosión de potencia si le exiges al motor, si le exiges al acelerador, estando en modo off-road. Y la entrega de potencia hace que la moto salga de cualquier apuro que te puedas meter. Claramente la tenemos con las llantas de calle con la que está este demo, y pues nos derrapa bastante, pero aún con el derrape que la moto puede llegar a tener, sigue siendo muy controlable. Con el tema de la caja de velocidades en off, pues realmente le hemos hecho una conducción tranquila. En posición vertical es un poco difícil de llegar al pedal, no hay cómo regular la longitud, entonces con botas grandes o con botas tipo enduro pues va a ser un pequeño problema llegar, porque no es tan fácil la llegada al posapié. Más sin embargo, los cambios, igual como les dije, en asfalto y en off también entran supremamente suaves. El embrague, cuando necesitas hacer alguna maniobra delicada, te responde supremamente bien. No cansa, no te genera ese dolor en el antebrazo por estar haciendo operaciones de embrague delicado. Así que por ese lado, incluso puedo decirles que es casi tan blando como el embrague Magura hidráulico que le tengo a mi motocicleta. Y este es un embrague de guaya. Dos cosas que olvidé mencionarles ayer es que la motocicleta tiene, uno, embrague antirrebote. ¿Y esto para qué nos ayuda? Cuando íbamos bajando en esta carretera a alta velocidad y tú vas en un cambio alto, por ejemplo, cuarta o quinta con altas revoluciones, y quieres hacer una frenada de motor bajando el cambio, dos cambios, por ejemplo, pasar de cuarta a segunda,
el embrague antirrebote va a evitar que la llanta trasera se bloquee y te da tiempo, o le da tiempo a la motocicleta, para igualar las RPMs del motor con la llanta trasera y la caja de velocidades en la mitad, ¿ok? Entonces eso evita que hayan derrapes bruscos en la parte posterior de la moto. Y otra cosa que hoy me di cuenta, y también revisamos ayer en las fichas técnicas, es que esta motocicleta tiene un modo en el que en off-road la moto no se apaga, a pesar de que vayas muy bajo de RPMs, ya casi a punto del motor apagarse, la motocicleta sigue dándole un poquitico más de RPMs si tú no accionas el embrague. Obviamente, tú puedes ir haciendo una maniobra delicada, llevas el embrague, pero si en un momento dado dejas de utilizar el embrague y la llevas al punto en donde en otras motocicletas se apagaría, esta no. Ella automáticamente mantiene las RPMs y te mantiene algo de inercia. Eso me pareció interesante, ya que facilita hacer maniobras delicadas, maniobras en donde necesites un pequeño control o donde por descuido olvides darle un poquito de gas, la moto no se va a apagar. Las suspensiones me gustaron muchísimo, porque el día de ayer las teníamos en un acoste que nos permitía ir con la suspensión muy firme, muy rígida, para poder ir descendiendo a una buena velocidad y tener control completo sobre la motocicleta. Cuando inicié con esa configuración el off, claramente sentí la moto muy rígida, muy paluda. Y hicimos la combinación, el cambio, perdón, y las pasamos a la posición diametralmente opuesta. En estos momentos la configuración nos permite decirles que a baja velocidad la motocicleta le permite, te entrega la suspensión, te entrega el feeling para saber qué está pasando con la rueda delantera, y cuando empiezas a andar más rápido absorbe lo suficientemente bien los baches para sentir una conducción más segura, más firme en el camino, sin sentir tanta vibración. Hay que aclarar que la suspensión delantera tiene ajuste en compresión y en rebote, mientras que la suspensión trasera solamente permite hacer ajuste en precarga, que es el resorte, que es lo que te permite determinar qué tanto se hunde la cola cuando le colocas pasajero o maletas, y tiene un ajuste manual para hacer la compresión. Entonces ahí puedes, con un tornillito que está en la parte de abajo, hacer la cola más rígida, la cola más rígida o más suave. Los frenos en off-road me han sorprendido también gratamente, porque tienen un tacto muy suavecito y no es necesario hacer gran presión para sentir que la moto la controlas, tanto en el freno trasero como en el freno delantero. Tuvimos ahorita un descenso, pues ustedes pueden ver este mirador y créanme, la bajada es así. Y a alta velocidad en un descenso íbamos como a 40, 45 kilómetros por hora. Esa parte desafortunadamente no quedó grabada, pero tuve la necesidad de detenerme por la aparición de un vehículo y la moto frenó sin sentir que fuese a perder el control. La sensación fue muy buena, así que por ese lado definitivamente les puedo decir que lo que más me gustó de esta motocicleta, aparte del desempeño del motor, fueron los frenos. Claramente la F800 está lejos de tener unos frenos tan buenos como estos, y se nota por unas pinzas Stilema, que son el último lanzamiento de Brembo, que desarrollan una frenada muy potente, pero sin ser tan absurdamente potente que estanque, pero que te permita la sensibilidad para poder operar de acuerdo a como quieras realmente los frenos de la motocicleta. Con la posición de manejo, algo que le criticaban en algunos videos era la presencia de esta parte acá en la motocicleta, que cuando vas manejándola o la vas llevando en posición vertical, esta superficie, esta pequeña parte de acá, llegaba a tallar al interior de las piernas. Depende mucho de cómo colocas las piernas, se puede volver un apoyo, de hecho, un apoyo que te da más estabilidad para llevar la motocicleta en posición vertical cuando vas de pie en ella. Si vas sentado y abrazas muy duro, esta parte se vuelve insoportable, realmente insoportable, porque talla en esta zona de la rodilla. Pero cuando vas de pie, puedes apoyar tus rodillas aquí adentro y se transforma eso que talla cuando vas sentado
en un soporte para esta parte de la rodilla, dando mayor estabilidad para poder controlar la moto y poder hacer los movimientos necesarios para inclinarla y tomar las curvas más adecuadamente. La posición vertical cuando vas de pie, para una persona de mi estatura, el manubrio en esta posición está bien. Para alguien más alto, sí les digo, se siente un poquito bajo. La persona tendría que estar más inclinada para poder llevar el control de la motocicleta. Así que las personas altas sí necesitarían unos elevadores de manillar para no ir tan inclinados. Para mí en este punto, para ir de pie, está mucho mejor. Entonces viene la dualidad. Sentado muy inclinado o de pie en una posición adecuada. Bueno, mis amigos, así terminan estos 3 días de diversión. Queremos hacer más test drive de motos, aunque no estaría mal si Porsche nos dijera que nos preste ese carro para hacerle un test drive. Yo me pongo bravo. Entonces, si les gustó este video, compártanlo con sus amigos. Ya hablando en serio, si alguna marca desea que hagamos un test drive en nuestro estilo, que es completamente imparcial, con muchísimo gusto vamos a estar atentos. Espero que este video les haya gustado. Compártanlo, denle click a la campanita y nos vemos. ¡Hasta la próxima! ¡Uy! Ese me gustó. Ese final me gustó.